Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ir comenzando de a poquito, a ver si la gente se empieza a arrimar. Voy a contar un poquito de qué se trata, pero durante el festival por ahí distinta gente va a ir contando y se van a ir enterando un poco. Sí, la idea de esto del festejo contra festejo tiene que ver con el 12 de octubre, ¿sí? Donde en realidad el festejo sería mañana, el 11 de octubre, como último día de libertad aborigen, ¿sí? Por eso, todo esto que organizamos acá, tenemos algunas bandas locales que van a tocar. La idea fue hacer algo bastante independiente, donde se le pueda dar lugar a bandas por ahí que a veces no tienen posibilidad de tocar, ¿sí? Generalmente los chicos que están haciendo una movida re linda, ¿sí? Con todo lo que es el rock, ¿sí? Tenemos después a unos chicos de Buenos Aires que nos vinieron a acompañar, de Mojón, con una banda con mucha trayectoria de hace 15 años ya, donde está un, por ahí los más viejitos los conocemos, está el Yankee Ortiz, ¿sí? El ex guitarrista de Letal, que pasó por Orca, ¿sí? un personaje, digamos, del ambiente, así que espero que lo podamos disfrutar. Y después para el cierre tenemos a Fabio Inalef, que es un ulcantufe, como dice él, el mapuche, que nos va a mostrar todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿sí? La tradición, la danza, la música, la poesía mapuche, ¿sí? Y con toda la actualidad de lo que está pasando, sobre todo del lado de Chile, ¿sí? Donde hay una problemática terrible, ¿sí? Con presos políticos, ¿sí? Con la educación también. Bueno, entonces él va a estar hablando un poco de eso, yo no los quiero entretener mucho. Vamos a arrancar acá con un compañero como para ir sumando gente, especie de fogón, con un poema. La idea es ir mostrando un poco más allá de los artistas que están acá, que vinieron a participar, todos a voluntad, desinteresadamente, ¿sí? Ir mostrando un poco todo este festejo contra festejo, ¿sí? Para eso elegimos para comenzar de un libro de Después de las lanzas, de Cabrero, que era el director del diario de acá, ¿sí? Donde él va a leer un fragmento, va a cantar un poema improvisado con la guitarra. Y vamos a cerrar con el cultrún acá que me acompaña, mi pequeño cultrún, ¿sí? Que es un instrumento mapuche, con una canción, sí, que tiene que ver con todo esto. Bueno, muchas gracias por estar y espero que la pasen bien y que pueda ser una fiesta y podamos disfrutarlo todos. ¿Cuándo viene Paulo? ¿Cuándo viene Paulo? ¿Va a venir? Bueno, mi nombre es Ezequiel Sanz, pertenezco a la ciudad de Henderson y, bueno, esta ciudad forma parte de mí porque, bueno, la visité siempre muy desde chico y bueno, y apoyo la causa de los chicos y apoyo las causas que tienen que ver con los pueblos originarios porque a veces hay que adentrarse y acercarse para conocer, para estar cerca y para alimentarnos un poco de esta cultura, de todas las culturas y de todo lo que tiene que ver con parte de nuestra historia. Yo simplemente quería leer un pasaje de este libro que se llama Después de las lanzas se construyó un pueblo, San Carlos de Bolívar. Un pequeño pasaje que creo que incita también a hacer una revisión de los hechos históricos y que invita también un poco a concientizarnos de lo que realmente se pensaba, todavía se piensa, y creo que los chicos organicen esto, es un granito de arena, como dice el poeta Yupanqui, entre montones de arena, que a nivel ciudad, a nivel provincia, a nivel país, se está generando y se está avanzando, creciendo interiormente, lo digo, interiormente, creciendo interiormente, en el sentido de conocer realmente de dónde venimos y de qué somos parte. Dice las cautivas, prisioneras. Voy a achicar un poquito porque si no. Prisioneras de guerra, las cautivas fueron objeto del más funesto trato. Si eran preferidas del indio invasor, habrían de compartir el lecho amoroso, en una entrega bestial y degradante para aceptar luego el fruto de esa sumisión, convertida en carne de la propia carne. Y ese hijo de la lujuria y la prepotencia indias se ligaría a la madre por el instinto y la crianza,
a punto tal que ya no importará su origen, su concepción. Muchas mujeres, víctimas del malón, no volverían a la civilización, ganadas por el amor a sus hijos, aunque la vergüenza de una situación vivida en el Aduar, aún sin su consentimiento, fuera factor de rechazo para un regreso casi imposible. La vida en la tribu sería para la mujer blanca siempre penosa, pues la mujer india, celosa y cruel, no ahorraba mortificaciones a la recién llegada. Sus sacrificios mejoró la raza. ¿Cuántos indios de ojos celestes poblaron las salinas y hasta Catriel? Erguido y majestuoso, no dejaba de insinuar en su porte la presencia en su cuerpo de una cuota de sangre de blancos. Ahora vamos a leer un poema de Pedro Vignó. Una calle lleva su nombre, ¿no? Aquí. Una avenida. En San Carlos se toparon Rivas y Cafulcura. Cafulcura el gran cacique y Rivas el general. El cacique era cobrizo de los indios, el capitán. De los blancos era Rivas, valiente como el que más. El año 72, en el mentado lugar, corrió la sangre en el llano, salpicando el pajonal. El silencio de las pampas, donde es vigía el chajá, quedó roto para siempre de aquel entonces acá. Porque aquella sangre fértil que allí se vio derramar, trajo el grito de la vida hasta alzar esta ciudad. El cacique era el pasado, que no quería avanzar, por eso se fue vencido, para no volver jamás. Por eso se fue vencido, para no volver jamás. ¿Cuánto hay para revisar, creo yo, en nuestra historia local, en los libros, sí? ¿Cuánto tendríamos que ponernos a pensar, me parece, lo que estamos construyendo, sí? Pedro Vignó, una avenida de acá de Bolívar, poeta de Bolívar, cantándole al blanco como civilizador y al indio como salvaje. Pero una niña un día cantó una canción y decía más o menos esto. Porque soy morena, no me aceptan acá. Porque soy morena, no me aceptan acá. Por mi pelo duro y mi forma de hablar. Por mi pelo duro y mi forma de hablar. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Soy descendiente de Caufolicán. Soy descendiente de Caufolicán. Soy descendiente de Caufolicán. Muchas gracias. Para cerrar, voy a hacer una brevísima canción que es para todos los que tratan de hacer un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más para todos. Hay una fuerza que mueve todas las cosas, se le llama de diferentes maneras, y creo que es una canción que habla un poco en el fondo de esa fuerza que mueve todas las cosas y que hace que las cosas sean mejores o sean peores. Más inventaré en ellos. Me suenan requemados, pero soy improvisado y sé que melodía de mi cabeza bajará y pondré a su baja del cielo. Vení, quédate esta vez, que esta
sobriedad trae hielo, solo sé avivar fuegos, nunca supe por qué. Ayer te vi en mis sueños y ya no quise volver. La ruta mataba perros que junto a mí crecieron una y otra vez. Y llovía, y llovía, y llovía. Y llovía, y llovía, y llovía. Y habrá luz, y habrá luz. Y habrá luz, y habrá luz. Y aunque ya no vuelva el perro, y aunque bombardee en el cielo, esa luz no se quitará, pues. Aunque huyan en bicicleta con la suerte del planeta, ese azul es tuyo y mío, pues. Allí donde no hay, hallarás lo que te supo encontrar. Allí donde no hay, arráncame para que nadie más me pise en tu lugar. Un azul de lava no es un azul para avanzar. De lava, ay, 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 cíclico. Gracias. Se desafinó un poquito la guitarra, pero...